Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este domingo, ya 9 de febrero del año 2014, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, en una tarde soleada. La temperatura en estos momentos 24 grados centígrados. Desde esta ciudad de Puerto de Coatzacoalcos, estamos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Lo voy a invitar para que nos acompañe en los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y, por supuesto, en el sur de Veracruz. Y bien, vamos a dar inicio con las noticias. Agradezco a las personas que en estos momentos nos están dando los pormenores. A la entrada de la ciudad, un niño resulta atropellado y en estos momentos van las autoridades de la Cruz Roja Mexicana. Van también pues ahí a dar parte protección civil. Esto acaba de ocurrir hace algunos momentos. Esperemos que no sea nada de cuidado, pero sí lo invito a que usted tenga mucho cuidado con sus hijos. No utilicen la bicicleta para andar en la calle. Un descuido puede ser fatal, puede ser atropellado por un automóvil chico o por algún tortón. El hecho de circular o de estar paseando en bicicleta en una zona como es la entrada de la ciudad, donde pasan tráilers y unidades pesadas, bueno, puede ser un problema, digámoslo así, un atropellamiento que le puede causar inclusive la muerte a su pequeño. Cuida a sus hijos. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con las noticias. Fíjese usted que hoy, ya a 4 días, casi 5, del lamentable secuestro del compañero periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, hasta el momento la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz y el Gobierno de Veracruz no han informado nada en torno al resultado de las investigaciones que supuestamente están realizando 44 agentes especiales y más de 1,000 policías que, de acuerdo a la información de la Grupo de Seguridad del Gobierno de Veracruz, que estuvo aquí durante este jueves en Coatzacoalcos, aseguran que se está haciendo un rastreo por los municipios vecinos, no solamente por Coatzacoalcos. Hasta el momento les puedo decir que no hay resultado, ni siquiera algún comunicado en torno a cómo avanzan las investigaciones. Esta mañana se ha reunido el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, con sus familias allá en la capital del estado. Ha participado nuevamente el secretario de Gobierno, Eri Lagos Hernández. Está también la directora de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, Gina Domínguez Colio. Y por supuesto, también ha participado el procurador de Justicia, Amadeo Flores Espinosa. Pero han sido pláticas, demasiado socialeras, diríamos nosotros, porque no hay ningún avance en torno a este resultado. Y en contraparte, bueno, se nos ha informado que algunas asociaciones que forman asambleas, que han constituido asambleas, ha convocado a movilizaciones a nivel estatal. De eso, bueno, les daremos cuenta a la convocatoria que ellos han hecho de manera oportuna. Se contempla que sería el 12 y 13 de este mes, pero aún falta por confirmar por parte de esas asambleas que se han reunido y que han manifestado su total repudio por la falta de resultados de las autoridades correspondientes, por supuesto, en especial de la Procuraduría de Justicia del Estado. Y bien, vamos a las últimas marchas que durante este fin de semana se han llevado a cabo en Coatzacoalcos, precisamente por las asociaciones de periodistas, miembros de periodistas de Coatzacoalcos, que están exigiendo el resultado de las investigaciones en torno a la desaparición de Gregorio Jiménez de la Cruz. Vamos con ellos. Pueblo, amigo, te queremos vivo. Pueblo, amigo, te queremos vivo. Pollo, 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 amigo, seguridad. Y si no pueden, que renuncien. Pollo, estamos contigo y con toda tu familia. Estamos consternados. Estamos en la lucha. Estamos presentes para levantar la voz y decirle al gobierno: aquí estamos, señores, aquí estamos, escúchenos. Queremos seguridad, señor Zurita, no solamente para usted, no solamente para los funcionarios de gobierno. Para la mayoría de los jóvenes que están con nosotros, pero lo que les puedo decir, lo que les puedo compartir es que allá en Veracruz la prensa está silenciada,
está dolida, la prensa está lastimada. Bien, pues ha sido la manifestación de los periodistas durante este fin de semana. Coatzacoalcos han cesado por el momento las manifestaciones, por supuesto exigiendo ya el resultado de esas indagatorias y la pronta liberación de Gregorio Jiménez de la Cruz. Hemos tenido de manera extraoficial algunos datos que hablan que en Asamblea General se ha convocado a hacer algunos movimientos de resistencia a partir del 12 y 13 de este mes de febrero, pero hasta el momento ninguna asociación de periodistas de Veracruz se ha pronunciado en el sentido si va a participar en las mismas o cuáles serán las acciones a seguir durante las próximas horas en que, bueno, no hay avance aún, al menos de manera oficial, que se sepa del resultado de las indagatorias de este hecho que ha consternado y que, bueno, lejos de lo que se pudiera pensar, de la falta de apoyo, de unidad, se ha dado esta unidad dentro del gremio periodístico en Veracruz e inclusive ya hay algunas adhesiones de España, han llegado también adhesiones de Bolivia, en donde la exigencia principal es que el gobierno de Veracruz garantice la seguridad para todos y cada uno de quienes trabajamos en los medios de comunicación del Estado. Así es el pronunciamiento de varios países con comunicadores que han insistido en garantizar la seguridad de quienes ejercemos un periodismo libre y democrático, pero bueno, lamentablemente esto no ha sido posible hasta el momento, porque el día de ayer, precisamente en la ciudad de Acayucan, se da un hecho que demuestra más que por mucho que se quiera decir que la policía acreditable protege, sirve a los intereses de los ciudadanos, pues no, una nueva arremetida en contra de comunicadores que realizaban una marcha fue el resultado de una movilización el día de ayer en la ciudad de Acayucan y como resultado, más adelante le platicaré que ya hay el castigo que se ha dado, dice el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, que hay una sanción contra los policías que participaron en este nuevo ataque a los comunicadores de la zona sur de Veracruz. Mientras tanto, vamos a pasar a otro orden de noticias. Fíjese usted que durante este fin de semana también habitantes de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo protestaron porque aún no hay resultados en torno a la obra del túnel sumergido que parece ser será otro elefante blanco más. Esta es la protesta que se vivió durante este fin de semana en Coatzacoalcos en la que los comerciantes y los habitantes del sector de la colonia Esfuerzo de los Hermanos reclaman un pronto resultado también en torno a las indemnizaciones y a quitar parte de la malla que ha impedido que ellos puedan tener una vida común, que ha pues prácticamente roto la tranquilidad en ese lugar. Vamos con ellos. Ha sido una manifestación, ahí vemos a locatarios de los mercados 12 de noviembre, el túnel de las mentiras, dicen ahí los locatarios, un grupo también de ambulantes que estaban por ahí vendiendo, que se habían dedicado a vender y las familias asentadas porque hasta el momento poco más de 10 familias no se les está cubriendo el pago de sus rentas, que es un acuerdo que se había tenido con el gobierno del estado para que se les pagara la renta en lo que se hacían pues algunos acuerdos de si ellos serían reubicados o cómo sería el pago por la afectación, pero lo que podemos ver es que no se ha cumplido tampoco con el pago de las rentas. Hay 3 meses vencidos para los, en este caso, los afectados y no hay para cuándo se pueda dar un resultado en torno a qué va a pasar con ellos. ¿Se va a hacer un pago definitivo? ¿Van a ser ubicados o no? ¿Se les va a seguir pagando la renta o ellos van a seguir quedando mal? Esta marcha llevó a cabo el pasado viernes y era principalmente, de acuerdo a lo que nos comentan los afectados, era en demanda de que se pague a los caseros en donde están actualmente ellos arrendando o en su defecto que quiten las mallas para que ellos puedan atravesar normalmente y vuelva a darse la actividad comercial en ese sitio, porque tal parece que la obra del túnel sumergido es otra de las mentiras más del gobierno el gobierno federal y del estado, que por cierto no hay resultado tampoco en torno a los recursos que parece ser desaparecieron de esta obra, una obra millonaria
que está ahí tirada y que está afectando a más de 150 familias, de acuerdo a lo que nos han informado. Y bien, vamos ahora a la parte de la declaración de uno de los comerciantes que señala que poco más de 15 comerciantes de ese sector de la Colonia Fuerza de los Hermanos de Trabajo sobre la calle General Anaya están demandando atención de las autoridades de hace más de 3 años y no hay respuesta. Esta es la queja representada por el señor Enrique Lavín, comerciante del lugar. Y ninguna autoridad se nos ha acercado. Ahorita venimos todos a manifestarnos porque solicitamos ayuda. Tanto comercio como las casas, el mercadito que también está abandonado. Hay muchos comerciantes aquí que, por favor, pues, pedimos una ayuda al gobernador para que a ver cómo nos puede canalizar para ayudarnos. ¿Cuántas personas son las afectadas? ¿Cuál es su nombre, hombre? Enrique Lavín, para servirle. Soy comerciante. Bien, don Enrique Lavín ha insistido, ha enviado comunicados, ha enviado cartas, manifiestos de inconformidad a las autoridades estatales, pero no hay respuesta, no hay quien pueda venir y decirles qué va a pasar con ellos. Este es el pago que hay que hacerles para que ustedes sigan viviendo y sigan estando en un confort como si estuvieran en su casa. Y ahí está la falta de atención de las autoridades estatales, por supuesto, las autoridades que les compete atender esto, los concesionarios de la empresa Cotupo, que están ahí precisamente únicamente de espectadores y que no han cumplido dándoles el apoyo a las familias de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo. Vamos a la otra parte de otros comerciantes que también resultan afectados y que están reclamando, insisten en que de continuar estas acciones, falta de interés del gobierno, ellos tomarían otras medidas mucho más drásticas para verse favorecidos ya con una solución. Vamos con él. Lo que pasa es que en ese lugar es cueva de delincuentes, ladrones, marihuanos, las autoridades, que ya este año va a estar el túnel, y nunca, nunca va a estar ese túnel, es el túnel de la mentira, por eso lo estamos expresando ahí. Ya que nos abran las calles, estamos peor que cuando estaba Ferrocarriles, porque anteriormente teníamos acceso al otro lado, los vecinos del otro lado están incomunicados, ¿sí? Entonces nosotros por eso venimos a pedirle a las autoridades que nos apoyen, o ya, si no, nosotros vamos a abrir el paso. Ya ¿cuántos estamos años lleva la obra? 8 años, sin hacer nada, estaba programada para 3 años nada más, y hasta la fecha nada, y ahorita está suspendida la obra. Las afectaciones de infraestructura, ¿cuántas también casas? Pues, que te diría yo, que son como más de 200 personas afectadas en su domicilio, tanto aquí como del otro lado. ¿A nadie ha apoyado económicamente? Les dieron una bicoca nada más, les dieron 3, 4, 5 mil pesos, y con eso no van a arreglar nada, ni para las regiones. La de calle de Colón y General Anaya, y la que entra por acá por Morelos, que va a Cayón de la Salida. Una ratonera. Exactamente. Ahorita a mí, hace 2 días me quebraron el vidrio, me llevaron unos aparatos de comer en el carro, y siempre es, nada más el mando único, nada más pasa, ve y se va, y al rato viene otra vez los delincuentes. Hay robos, y pues dicen que nada más hablemos al 118 y con eso ellos van, pero nunca más. Oiga, la regiduría, la carga de... Pues en esta administración no hemos tenido contacto con ellos. La administración pasada ya nos enseñaron los escritos donde ya está autorizado para abrir la calle, pero que dicen que el túnel está, que tiene la obra y no pueden hacerla. Nosotros pues queremos a la voz de ya, si en este mes no resuelve, pues vamos a tener que abrirlo nosotros, sí, porque hay mucho tiempo en las afectaciones. Ahí está, no se quiere que se tomen acciones drásticas
pero la falta de interés que muestran muchas veces las autoridades de los tres niveles de gobierno no lleva más que a una solución que no es la favorable, por supuesto, el hacer movilizaciones, afectar a terceras personas, pero que esto tiene que hacerse precisamente para verse para favorecidos, ser escuchados, que es la principal acción que debe prevalecer, pero bueno, esto es lo que se ha advertido por parte de los comerciantes. Queremos que nos den solución o de lo contrario tomaríamos medidas drásticas, dicen los comerciantes y familias de la colonia Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo, precisamente donde se ubica esta obra del túnel sumergido. Y yo quisiera agradecer al secretario de la Acción Municipal Juvenil de Coatzacoalcos del Partido Acción Nacional, nos hace la cordial invitación el licenciado César Soto Santiago para que el próximo viernes en punto de las 6:00 p.m. en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio acudamos a su toma de protesta como nuevo secretario municipal de Acción Juvenil en Coatzacoalcos y de la estructura que va a conformar precisamente la Secretaría de manera interina. Este evento se desarrollará el próximo viernes, como ya le hemos dicho, en punto de las 6:00 p.m, ubicado en Carranza 709, en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio. Muchas gracias al licenciado César Soto Santiago por esta invitación. Vamos a ir a una pausa. Al regresar le voy a platicar que de acuerdo a lo que ha señalado en algunos medios ya a través de portales de internet, el secretario general de gobierno asegura que es cuestión de horas para dar el resultado de las indagatorias que realizan y que tiene que ver ya con dar a conocer cuál sería el móvil de esta retención del compañero Gregorio Jiménez de la Cruz. Hay una línea dura. Dice Eri Lagos Hernández, así lo dijo durante el pasado jueves, que por la secrecía de la investigación no se puede dar a conocer, pero que es cuestión casi de minutos para que ya se sepa el resultado de sus indagatorias. Vamos a una pausa, volvemos. Tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllantas, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada resinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabados satinados, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros. Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de unicel, ideal para recubrir muro, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o llámanos al teléfono 921-22-2964, distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado.
porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas del Unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, UtilCell, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur, 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spaz, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y yo le informo que el secretario general de gobierno, Erick Lagos Hernández, asegura que existe una línea dura de investigación que es la más fuerte para lograr el pronto esclarecimiento de la desaparición física de Gregorio Jiménez de la Cruz. Por la secrecía de la información, dice el secretario general de gobierno en Veracruz que por el momento no se pueden revelar mayores detalles. Sin embargo, será cuestión de horas para que se pueda informar con veracidad cuál es el resultado de las indagatorias que realiza la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz a través de las investigaciones realizadas por el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública. Dijo, queremos que Goyo regrese, sobre todo desestimó las manifestaciones de protesta que han realizado los comunicadores en Veracruz y en la parte sur del estado, porque dijo, no han abonado en nada a que se entreguen resultados. Así se refirió el secretario general de gobierno y además consideró que estas manifestaciones que hemos realizado y que han realizado algunos otros compañeros a lo largo de estas más de 100 horas, es únicamente de carácter mediático. Se abstuvo de hacer mayores comentarios y dijo que será cuestión de minutos quizá para que se pueda conocer el resultado de las indagatorias. Bueno, somos respetuosos de las autoridades, por eso leemos íntegramente parte de la información que ya ha trascendido a través de las redes sociales y que señalan que será cuestión de horas para que pueda conocerse este fabuloso resultado. Me imagino que debe ser fabuloso porque ya son más de 100 horas, están participando 44 agentes encubiertos, más de 1,000 policías que están peinando casi toda la zona sur de Veracruz, desde Coatzacoalcos hasta la zona de las Chuapas. Por cierto, me decía un compañero periodista que ayer en las Chuapas tanto peinan los policías la zona que se estuvieron cometiendo abusos, estuvieron arremetiendo en varios comercios de la ciudad de las Chuapas, de eso ya hay quejas. Inclusive el diputado local Renato Tronco Gómez ha enviado a través del Congreso del Estado una inconformidad por los abusos y desmanes que han cometido los miembros de la llamada policía acreditable en Veracruz. Esto lo ha dicho también a través de su cuenta de Facebook el diputado local Renato Tronco Gómez. Y bien, pasando a otras cosas, les diré que el problema del cáncer ha afectado no solamente a mujeres, sino también a hombres. Es un problema de seguridad, es un problema de salud nacional
que inclusive pues está cobrando la vida de mucha gente. Cada minuto se estima que están muriendo más de 1,000 personas debido a cáncer, la mayoría cáncer de mama, cáncer cervicuterino y por supuesto también está afectando a hombres en el cáncer de mama. A ese respecto, bueno, platicamos con Fernando Grijalva, uno de los afectados por cáncer, quien da a conocer sobre todo este mensaje de aliento y de esperanza para aquellas personas que están atravesando por problemas por esta enfermedad terminal. Vamos con él. Fernando Grijalva García, ¿qué cargo tienes en la pues el cargo de logística y todo el movimiento de los canales? Oye, cuéntame, ¿cómo van a estar participando en estas jornadas? En las jornadas estamos en coordinación con la Regiduría Octava, que encabeza el doctor José Uribe. Vamos a estar los días viernes, sábado, domingo y lunes, dando estudios de mastografía y colposcopía gratuitos. ¿Son dos unidades? Son dos unidades. Esta es una unidad de mastografía y afuera hay otra unidad de colposcopía. Oye, ¿cuántos estudios pueden realizar diariamente? Diariamente se van a realizar 100 de colposcopía y 50 de mastografía. O sea que se espera pues, un gran número de pacientes. Sí. Oye, ¿cómo ha estado trabajando la Fundación a lo largo de todos estos años? Ya llevan muchos años. Mira, la Fundación tiene 20 años en servicio a la comunidad. Se fundó en 1999 en la comunidad de Las Chuapas por la incidencia de cáncer que había en ese municipio. Ya se ha ido tamizando toda la zona y se ha trabajado en estados como Campeche, Mérida, Tlaxcala, Michoacán. Tenemos presencia en todos esos estados de la República. Oye, pues sería muy aventurado, pero ¿a cuántas más o menos han beneficiado ustedes a lo largo de este tiempo? Beneficiado, sí, es gran número de pacientes, tanto como procedimientos de electrocirugía, que es para la prevención del virus del papiloma humano, como colposcopías. Un número así, unas 30,000 pacientes. ¿30,000 mujeres que ya han podido detectar a tiempo? Sí, exactamente. Lo que se hace es la prevención para evitar el cáncer. Hay algo que muchas de las mujeres no saben, ¿no? Precisamente previniendo primero el papiloma, que es precursor, ¿no? Es precursor del cáncer. Sí. Explícanos esto. Sí, el virus del papiloma humano es el precursor del cáncer. Para que una mujer llegue a tener cáncer, pasan de 10 a 20 años para que la mujer pueda generar un cáncer. Entonces, si tenemos la prevención, no debe de haber mujeres que fallezcan del cáncer. Porque es una enfermedad que se puede prevenir si se detecta a tiempo. ¿En qué momento, qué porcentaje de las mujeres llegan a detectar ya en etapas avanzadas el cáncer cervical? Pues fíjate que más que nada es por la cultura de la gente. Hay ciertas zonas donde la gente no tiene cultura y nunca se han hecho un estudio. Y ahí es donde luego está la recurrencia de los pacientes. Pero todas las mujeres que inician vida sexual activa ya necesitan hacerse su estudio. Bien, y recuerde usted que del 4 al 13 de febrero se desarrolla aquí en Coatzacoalcos los 10 días de lucha contra el cáncer. Es una cruzada a nivel municipal que realiza y promueve Versalud junto con el gobierno municipal que preside el ingeniero Joaquín Caballero Rosiñol y tiene como objetivo hacer las detecciones tempranas de problemas de cáncer de mama, no solamente en mujeres sino en hombres, colposcopías para las mujeres. Y esto permitirá que se pueda prevenir la enfermedad del cáncer y ser tratado a tiempo. Es el llamado que hace la Regiduría Segunda, la Regiduría de Salud, a cargo del doctor José Uribe Pozos, que intenta precisamente hacer conciencia entre la población que es necesaria la prevención para que de esa manera la gente, hombres y mujeres, puedan estar protegidos, puedan estar garantes de que su salud está siendo cuidada por las autoridades del sector salud a través de estas detecciones que son gratuitas, son exámenes gratuitos que se realizan y que tienen como objetivo la prevención. Mientras más prevención se tenga, más cuidado habrá y por supuesto más resultados favorables será y evitará muertes de cáncer tanto en mujeres como en hombres. Repito, ese es un problema de salud serio, el cáncer, que no respeta edad, sexo ni condición social para poder verse afectados o ver afectada a una persona. Vamos a ver si en ese sentido
pues se toma ya conciencia. Y respecto a este tema que tiene que ver con la cruzada que aún se está realizando, que estamos ya prácticamente a días de que concluya, habla el doctor José Uribe Pozos, quien es regidor de salud, en torno a este programa que se ha instrumentado por vez primera y que, repito, tiene como objetivo atacar la prevención del cáncer. Vamos con él. Son un problema de salud pública muy importante y eso nos ataña mucho. Y la idea es que lleguemos a las colonias. ¿Hablabas solo ayer fueron positivas las pruebas que van a hacer? Sí, ayer de las más de 65 mujeres que se realizaron en el estudio, 12 detectaron con algún problemita la autoexploración. Entonces, ellas están haciéndose el estudio. Como ven, esa es nada más una muestra en una colonia independiente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Irnos a buscar a nuestros pacientes, porque muchas de ellas no tienen acceso a un médico particular, cobramos las consultas de 300 pesos y ellas viven con ese dinero para una semana para mantener a su familia. Yo creo que pues es una labor de conjunto, una labor de equipo, poder ayudar a esa gente que más necesita. ¿Qué manifiestan ellas? ¿Por qué no escuchan ustedes? Bueno, el recurso económico es la principal causa que no tiene acceso a servicios de salud. Pues la idea es la de arriba de 40 años. De hecho, hicimos una propaganda primero a personas que tienen mayor riesgo, mujeres arriba de 40, independientemente de que hay mujeres que tienen menos de ese tipo de edad, tienen de 25 a 40 años, que podemos detectar. Por supuesto que si ellas se acercan con nosotros, si tienen alguna bonita, las vamos a detectar. ¿A dónde las canalizaron estas mujeres? Para acá, para los móviles. Aquí son cuatro móviles, dos secretarias de salud, una habitación de estudio, una muy completa. Valía la pena que le tomaran unas fotos, está muy bien, si se le digan ahí los médicos, están muy bien para checar, alta guardia, la especialidad, y se le va a poder atender. La idea es que se les entregue las fotos de la fotografía, no hoy mismo se la van a llevar, porque ahí son médicos que realizan los estudios. Nosotros ya hablamos y un servidor con radiólogos que le van a hacer la interpretación de especialidad para que ese estudio les sirva para tomar una decisión terapéutica. ¿Cuándo podrían llegar los resultados? Eso se van a hacer en menos de 7 días de atender los pacientes. Acuda a realizarse sus exámenes de detección oportuna. Y hace algunos momentos me preguntaban vía inbox que si aún están ahí atendiendo a las mujeres y a los hombres. Les digo que sí, se ha iniciado esta mañana muy temprano la cruzada. El día de mañana va a continuar y hasta el próximo 13 de febrero que está contemplado la realización de estos programas de detección oportuna del cáncer, que precisamente intenta erradicar la enfermedad. Y antes de ir a la pausa, les voy a llegar un comunicado que me ha hecho llegar precisamente la Organización de Periodistas y Comunicadores Sin Fronteras. Ha hecho un manifiesto en donde exige al gobierno de Veracruz un resultado de las investigaciones que permita aclarar la retención o secuestro del compañero Gregorio Jiménez de la Cruz. También hace un llamado y un exhorto al gobierno a garantizar y dar protección a los comunicadores veracruzanos. Sabemos que con este clima de violencia e inequidad que ha obligado a algunos numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan, dice este comunicado, por lo que el Colegio Latinoamericano de Periodistas está que afilia a 23 países en todo el mundo, repito, 23 países de todo el mundo, está exigiendo y está condenando la artera agresión que están recibiendo los comunicadores en Veracruz y en especial pide por la aparición de Gregorio Jiménez de la Cruz. A los compañeros, colegas mexicanos, veracruzanos, nuestro reconocimiento por la unión que han demostrado, al gremio, nuestro respeto y solidaridad, apoyo incondicional y los deseos inmensos de que aparezca pronto, sano y salvo, el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Exigimos que en un tiempo no muy lejano el periodismo en su país no sea significado de muerte. La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar. En tal razón, esperamos nuestra solicitud sea escuchada por las autoridades correspondientes y cumplan precisamente con su función de garantizar y proteger a los comunicadores. Firman
el presidente de COBOLAPEPER, Juan de Dios Delgado Celis, el licenciado Jorge Luis Utría Pino, secretario general de COLAPER, y también el doctor Albert Duque Alzate, quien es miembro a través de asuntos internacionales de esta asociación, que repito, no es cualquier asociación, afilia a 23 países en todo el mundo, y está haciendo este exhorto y este llamado a las autoridades del estado de Veracruz, que ojalá y lo puedan entender, y sobre todo dar los resultados que aquí se están demandando. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Ya no tienes que cambiar impermeabilizante cada año. Llegó a Coatzacoalcos Interllantas, que te garantiza 1, 3 y 10 años de tranquilidad en épocas de lluvia. En Interllanta encontrarás nuestro producto igual, fabricado con resinas de vidrio acrílicas y reciclaje de unicel, ideal para la impermeabilización de muros. Tiene presentación de 19 litros, de 4 litros y de 1 litro. La pintura vinílica fabricada cortinas acrílicas, ideal para uso exterior, acabado satinado, tiene presentación 19 litros, también de 4 litros, Unicel es un recubrimiento ecológico fabricado a partir del reciclaje de Unicel, ideal para recubrir muro, madera, acero, láminas de asbesto. Tenemos colores terracota, transparente, verde, negro, gris o blanco. Visítanos en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o llámanos al teléfono 921-21-229-64, distribuidor autorizado Coatzacoalcos. Ven y visita Novedades del Modelo, donde encontrarás un extenso surtido en faldas, blusas, vestidos, pantalones y ropa para el bebé en las más conocidas marcas. Estamos situados en el interior del Mercado Morelos, local 1921, en Coatzacoalcos, Veracruz. Y porque todas nacieron siendo princesas, solo hay que vestirlas en Novedades del Morelos. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Por qué usar productos Imperllanta? Los productos Imperllanta están fabricados a partir del reciclaje de llantas de Unicel. Se generan alrededor de 40 millones de llantas en el país, las cuales tienen una mala disposición. Una llanta es generadora de fauna nociva, de enfermedades cancerígenas cuando son quemadas, por lo tanto, atentan contra el medio ambiente y contra la salud de las personas. En Imperllanta reciclamos el 2% de las llantas que se tiran en el país y contribuimos a la conservación del medio ambiente. Nuestros productos ecológicos, UtilWall, pinturas vinílicas, A3P Imperllanta, UtilCell, solo en Imperllanta reciclan y ahorras. Estamos ubicados en Bravo Sur 203, Coatzacoalcos, Veracruz, o comunícate a 921-21-229-64. Imperllanta, Coatzacoalcos. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia.
Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra de Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Cosas. Bueno, ya andan por ahí surgiendo algunos rumores que si se ha politizado el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, que por qué no se estuvo en un evento del día de ayer del PAN. Bueno, exclusivamente sí se corrieron invitaciones para asistir al evento, fue en general a todos los comunicadores. Hay un punto de acuerdo que se está viendo la posibilidad que se haga en el Congreso a través del Senado de la República para que ahí el PAN, no el PRI, como por ahí se dice, el PAN, bueno, establezca que la Procuraduría General de la República traiga el caso ante la falta de interés o más bien la poca investigación o nula que se tenga en torno a un resultado de investigación del caso de Gregorio Jiménez de la Cruz. No se deben, por supuesto, hacer señalamientos, no se pueden hacer comentarios en torno a esto, a este caso. Es un caso muy delicado, una situación pues que no se quisiera que le pase a nadie, mucho menos que no se garantice una plena y legal libertad de expresión en Veracruz, como es la que se está demandando. Y ya que estamos en ese sentido hablando sobre la libertad de expresión, le informo que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, ha informado a través de un comunicado que se ha puesto a investigación al encargado de enlace jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en Acayucan, así como un elemento de guardia cuyos nombres no proporcionó, y según el secretario de Seguridad Pública, seguirán sujetos a una investigación en una comisión de honor y justicia para determinar su presunta responsabilidad en una agresión que los compañeros periodistas sufrieron el día de ayer en el municipio de Acayucan, Veracruz, y que, bueno, en ese sentido, pues lo más correcto hubiera sido que el secretario de Seguridad Pública diera los nombres de las personas que están principalmente señaladas por haber cometido agresiones a compañeros, entre ellos a nuestro socio de UNIPED, Osvaldo González, que está ahí como uno de los afectados, y el reiterado interés o información que da el secretario de Seguridad Pública en el sentido de que no hay tolerancia para que se sigan cometiendo actos arbitrarios de parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero cuando el secretario de Seguridad Pública dice o externa un comentario en ese sentido, al día siguiente hay agresiones a los comunicadores. Pero aquí, ojalá que el secretario de Seguridad, bueno, nos haga llegar el nombre, que es lo más correcto para estarlos plenamente identificados, de quiénes son las personas que ellos o él puso a disposición ya para ser sometidas a una investigación, porque estos arbitrarios hechos pues no pueden seguirse dando en ninguna parte de nuestro estado de Veracruz. Pero vamos, ojalá que exista la respuesta. Ya están equivocados quienes piensan que el caso se está politizando, pero en fin, las cosas caen por su propio peso. Y pasando a más información, les doy a conocer que familias de dos policías intermunicipales han denunciado que se encuentran desaparecidos y que hasta el momento no saben nada de ellos. Esta es la información. En la intermunicipal, pero antes de que se diera de baja la frustración, él ya estaba incapacitado porque sucede alma. Los tanques de oxígeno en la casa, no llevó su spray. No, ¿qué le señalaron los elementos? ¿Qué le señalaron y qué le dijeron? No me dijeron nada, simplemente tocaron la puerta. ¿Cómo sabe que eran estatales, señora? La camioneta no me la movieron arriba, como el malecón que quedó arriba. Ellos viven abajo de la FEDER, por los canales, y por eso no se distingue. Pero los vecinitos dijeron que sí, porque tenía unos triangulitos ahí, decía policía estatal. Y eran de negro ellos, todo de negro. ¿Cómo iban vestidos ellos? De negro. ¿Con
¿Con el rostro cubierto? Cubierto. ¿Uniforme gris o negro? Con arma que con la que trozaron la puerta, la despedazaron, entraron adentro donde estaba en la cama. ¿Cuál es tu domicilio? ¿Dónde vive tu domicilio? En Ampliación Manantial. Allí donde él salió a las 10 de la casa, porque el traje de oxígeno lo tengo en la casa, porque su casita es chica. Está a la orilla del canal. Entonces salió de la casa, se fue a comer cosas en la casita esa, y ahí lo sacaron, se acababan de esposar. Temen que vaya mal. Porque no tiene el teléfono. Ya pasó la noche. Ahí se pasó la noche, fue que se lo llevaron. Y yo lo único que hice fue correr a pedir auxilio con mi suegra. Presentó ya la denuncia, señora, ¿en qué agencia? Que vamos a llevar 17 papeles, 17, ¿no? Vamos a llevar ahorita 17 papeles a ¿cómo se llama? Al Poder Judicial. Bueno, pues qué le podemos decir, que no lo hayas, lo hayamos ya comentado. En fin, vamos a ver cuál es el resultado que hay en este caso y vamos a esperar a que el secretario de gobierno, Eri Lagos Hernández, pueda y tenga bien ya dar esta información de las investigaciones que llevan más de 100 horas que se están realizando en Veracruz y se tenga ya un resultado. Y sobre todo, lo más importante es que aparezca sano y salvo el compañero Gregorio Jiménez de la Cruz. Y finalmente le informo que la Asociación de Taxistas de Coatzacoalcos, las diversas asociaciones, más de 10, están demandando y están otorgando un plazo de 30 días a las autoridades de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado en Veracruz para que autorice un incremento a la tarifa de transporte que sería entre 18 y 23 pesos y no 25 como se había dicho inicialmente. Es que los taxistas representados por Eusebia Cortés Pérez aseguran que es un es necesario un incremento en el precio del taxi en virtud de desde que hace más de 13 años no hay algún ajuste en las tarifas. De lo contrario, amenazan con hacer un paro indefinido de actividades por parte de los taxistas y afectar, por supuesto, así al público usuario. Sin embargo, esta medida no les queda más que llevarla a cabo en caso de que durante los próximos 30 días no exista una solución favorable que les permita a ellos poder recuperarse por los altos incrementos que se ha dado en el costo de las refacciones y algunos insumos, como son también la gasolina que está subiendo de manera mensual. Esto es lo que le podemos decir y reiterar. Ya lo había comentado aquí doña Eusebia Cortés Pérez, pero parece ser que esto ya es una medida que será irreversible si no se da la autorización para hacer un ajuste a las tarifas, que repito, serían entre 18 y 23 pesos la corrida mínima, y la corrida máxima, bueno, oscilaría entre 70 a 80 pesos en las colonias convencionales de Lomas de Barrillas, Puerto Esmeralda, en fin, todas las colonias asentadas en la zona poniente de la ciudad. Y bien, yo me despido de ustedes deseando que tengan muy buenas tardes, buen provecho, cuídese mucho porque ya ve que la autoridad no va a hacer nada por nosotros. Lo invito a que nos acompañe el día de mañana lunes en punto de las 7 de la noche con más noticias. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Gracias. Muy buenas tardes, buen provecho. Donde vi la primer luz, Coatzacoalcos, Veracruz.